Muy buenas a todos chicos, chicas, bienvenidos un día más a Nintendo Leaks. Hoy os traemos un vídeo bastante interesante en el que vamos a comentar diferentes cosillas que nos atañen en el mundo de Nintendo durante las últimas horas bastante interesantes, pero antes de comenzar nos gustaría aclarar una cosa que en el día de ayer nos equivocamos al grabar y a la hora de la edición no nos dimos cuenta y lo metimos ahí con calzador, chavales. Y es básicamente lo siguiente: esto que estáis viendo ahora mismo en pantalla, que dijimos ayer que dijo Kinzel, no proviene de Kinzel, sino de Nate Drake en Resetera, ¿vale? Esto de que la Mario Collection en 3D Nintendo tenía pensado lanzarla en septiembre, no procede de Kinzel esta información, sino de Nate Drake en Resetera, ¿vale? Y bueno, recordad que básicamente estos eran los planes iniciales de Nintendo, pero no se sabe si debido al virus han tenido que retrasar el lanzamiento para más adelante, ¿vale? Así que nada chicos, chicas, una vez aclarado esto, vamos a comenzar con lo que es importante para el vídeo del día de hoy. Recordad suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún contenido. Preparad vuestros sentidos más agudos, ¡que comenzamos! Y bien, para comenzar con el vídeo del día de hoy tenemos que irnos directamente a Resetera, a un post de Kinzel donde ha tenido que aclarar las palabras que dijo ayer, porque la prensa escrita, pues básicamente, como siempre, ha puesto palabras escritas en la boca de Kinzel que no ha dicho en ningún momento. Básicamente es lo siguiente: Kinzel en ningún momento especificó en el día de ayer que ese evento principal fuese en agosto y ha tenido que aclararlo en este post que estáis viendo en pantalla. Dice que en agosto tendremos un evento menor y que el principal seguramente se iría a septiembre. Esto ha tenido que salir Kinzel a aclararlo debido a que varias páginas, pues durante el día de ayer, estuvieron diciendo cosas que Kinzel no ha dicho en ningún momento en Resetera. Y desde la aclaración de Kinzel en relación a lo que comentó en el día de ayer en Resetera, vamos directamente a Kelios, que ha publicado en su cuenta de Twitter el siguiente registro de marca para Europa y Australia sobre Ocarina of Time, y hacemos hincapié en que es un nuevo registro, no es una renovación de marca como anteriormente sí que se ha dado. Esto, pues bueno, básicamente se está especulando con que tendría que ver con una nueva salida de este videojuego dentro de Nintendo Switch, quizás en forma de remake, no se sabe absolutamente nada, pero bueno, por especular que no quede, ¿no, chavales? Y bueno, pues evidentemente también podría deberse a nuevo merchandising relacionado con Ocarina of Time. De todas formas, tenemos que ver una casualidad de las casualidades que nos da la vida, y es que hace 2 años aproximadamente, 2 años y medio, en el final de la vida de Nintendo 3DS, Nintendo 2DS, hubo un comercial en el que Link de Ocarina of Time recibía una especie de renovación en el apartado gráfico con un nuevo modelo en 3D. Pero bueno, esto es una simple casualidad que tenemos que comentar aquí y que seguramente no tenga que ver con esto. O sí, quién sabe, ¿vale? Además, luego también tenemos que recordar que hace unas semanas Mario Sports también fue registrado como una nueva marca en Australia y en Europa, y que no correspondía tampoco con un nuevo renovación de la marca de Mario Sports como tal, sino con un nuevo registro de marca para Australia y Europa. Veremos qué es lo que hace Nintendo, ya sabéis que está bastante callada. A ver si tenemos información próximamente acerca de esto, quizás en este mini direct, lo cual dudo, de agosto. Seguramente esté centrado en third parties, sea un nuevo partner showcase, un direct mini partner showcase, y luego en septiembre, como se está comentando y se está especulando, en ese evento principal, en ese evento más grande, quizás un Nintendo Direct general o lo que quiera hacer Nintendo nuevo, pues podamos ver ese tipo de cosas como Ocarina of Time, el Mario Sports, la Mario Collection, o vete tú a saber qué veremos, ¿no? Pero bueno, simplemente tenemos que comentarlo y es interesante, ¿no, chavales? Yo creo que nada más que comentar para el vídeo del día de hoy, simplemente esto, aclarar lo de Kinzel y estos registros de marcas que son bastante interesantes, y luego lugar a duda, dejarnos en los comentarios vuestras propias impresiones acerca de lo que hemos estado hablando en el vídeo del día de hoy. Por supuesto, dejad un gran likeazo, suscribiros si no lo estáis, activad la campanita para recibir notificaciones de los vídeos que vayamos subiendo próximamente, y sin más dilación me despido. ¡Ja! ¡Dios! Hasta aquí el vídeo de hoy.
Esperamos que sigáis compartiendo nuestra gran pasión por Nintendo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Oye, bro, ya que estás, no, pues te, me dejas ahí tu like, tu comentario y suscríbete, güey, suscríbete ya, que tienes que ser Nintendo League.